100.000 actores se declararon en huelga tras 4 semanas de negociaciones en las que no llegaron a un acuerdo con los estudios de Hollywood para un nuevo contrato laboral. Lo único que queremos es pago justo para poder vivir y para poder cuidar de nuestras familias. En una conferencia de prensa el jueves, la actriz Fran Drescher, presidenta del sindicato, y su director ejecutivo afirmaron que ha cambiado el modelo de negocio de la industria y eso requiere también cambios en el contrato. Los puntos claves de las negociaciones son el ajuste de pago a base de inflación, regalías y evitar el reemplazo de actores por la inteligencia artificial. Las personas afectadas por esto entienden que vamos en la dirección equivocada. Y a menos que coloquemos una silla y tiremos las riendas en este caballo salvaje, nunca podremos controlarlo. Es ahora o nunca. Los actores se unen al gremio de guionistas en huelga desde hace 3 meses. Esta es la primera huelga conjunta desde 1960, paralizando por completo la industria del cine y televisión. Y comparten las mismas preocupaciones. La experiencia humana y el toque humano jamás puede ser reemplazado completamente, pero ¿de qué van a intentar? Van a intentar, entonces por eso tenemos que pelear hasta ganar. En un comunicado, la Alianza de Productores de Cine y Televisión que representa a los estudios afirma que presentó un acuerdo histórico de aumentos salariales y que el sindicato lamentablemente escogió un camino que llevará a dificultades financieras a miles de personas que dependen de la industria. Se estima que las repercusiones económicas de la huelga podrían superar los $3.000 millones de dólares. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.